Buenos días, tengan todos. Qué bueno poder estar esta mañana para poder enviarles un saludo, un abrazo a la distancia. Sabemos que ahora no podemos hacerlo realmente, pero creo que todos podemos de alguna manera saludarnos así de lejitos. Abrácese usted mismo y sienta el abrazo del Espíritu Santo, decía el día miércoles. Creo que la mejor manera es desarrollar nuestra fe creyendo que el Dios que no vemos, pero que es real, podemos sentirlo y podemos experimentarlo. Así que gracias por tomarse este tiempo y estar ahí en casita para recibir la palabra del Señor esta mañana. Yo creo que Dios siempre está listo para alentarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Déjeme decirle que el mensaje nació, estaba yo orando, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que necesitamos compartir? ¿Qué es lo que todos tus hijos en un momento estamos necesitando? Y entonces estaba orando. Yo tengo por costumbre en mis oraciones hacer esta declaración: Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte y así recibir la corona de la vida. Es parte de mi oración de todos los días. Pero ese día estaba haciendo esa oración y de pronto quedó en mi mente marcado: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces me fui al pasaje con el que vamos a trabajar esta mañana, el que vamos a usar para que Dios fortalezca nuestra vida. Y cuando yo leí el pasaje, la primera impresión que tuve fue como temor, fue como asustarme ver lo que ese pasaje decía. Y usted va a ver más adelante por qué. Y como que no quería seguirlo leyendo porque no entendía lo que Dios me estaba hablando y pedí a Dios que me revelara qué era lo que Él quería que yo entendiera y aprendiera y que pudiera transmitir esta mañana. Entonces fui comprendiendo que este pasaje trae un mensaje para todos aquellos que estamos en medio de situaciones difíciles, de situaciones adversas, para ser fortalecidos, para ser alentados, para ser animados, para poder seguir hacia adelante, creyendo que Dios está con nosotros, que su mano derecha nos sostiene, que estamos guardados en el hueco de su mano, más bien esculpidos en el hueco de su mano, nadie nos va a poder arrebatar de allí. Y esto tiene que ver, o incluyendo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros temores, a pesar de momentos en que nos sentimos débiles o faltos de fe, qué sé yo, momentos difíciles en los que se hace difícil hasta creer porque la situación está tan fuerte. Y no me refiero únicamente a esta situación que estamos viviendo con respecto a ese virus que está atacando a nivel mundial, porque también hay necesidades fuera de esta situación. Tal vez algunas provocadas por esto mismo, pero creo que todas las familias, todas las personas tenemos situaciones difíciles, desafíos que enfrentar de una u otra manera. Pero yo creo que estando todos en diferentes posiciones, ¿verdad? De situaciones difíciles, tanto como padres o madres solteras, viudas, divorciadas, qué sé yo, la posición que cada uno tenga en un momento determinado, tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Y a veces esa fe pareciera que se debilita ante la situación que estamos viviendo. Pero esta mañana yo quiero usar el pasaje de Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 8 al 11, donde el Señor le escribe a la iglesia de Esmirna. Y oiga usted lo que dice la escritura aquí. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Luego dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Así es que este es un pasaje que en un momento pudiera anticipar dolor y sufrimiento, y creo que eso fue lo que a mí me hizo pensar cuando lo vi,
Porque dice, estás a punto de sufrir o no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Algunos van a estar presos y Satanás los va a meter allí, pero va a ser cuestión de 10 días y entonces uno se queda pensando, bueno, ¿qué viene por delante? Y si ya lo que tengo es suficiente, entonces, ¿qué será lo que vendrá por delante que el Señor me está como preparando o advirtiendo? Pero entonces comencé a leer un poquito de la historia de esta iglesia, de esta ciudad Esmirna, y encontré que esa ciudad fue destruida 627 antes de Cristo, y entonces permaneció así en ruinas hasta que en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como potencia mundial, dice, empezó a reconstruir esta ciudad. Y de alguna manera, la iglesia de ese lugar se identifica con la muerte y la resurrección del Señor. Por eso es que en el inicio del pasaje, dice ahí, el que murió y volvió a vivir, está hablando Jesús. Así es que la iglesia tenía que identificarse con un resucitar en un momento determinado, que era lo que el Señor quería transmitir. Entonces, esta ciudad era realmente una ciudad con muchos bienes, con muchos recursos. Inclusive dice la historia que había una calle ahí que estaba llena de templos lujosos. Era una calle de oro, le llamaban así. Y entonces ahí había también un centro de adoración a los emperadores romanos. Y todos tenían que adorar a los emperadores, porque si no los adoraban, entonces los mataban. Así es que, incluyendo cristianos y todos los que estaban ahí, tenían que hacerlo. A raíz de esto, fue que muchos cristianos murieron en esa ciudad al negarse a adorar al César. Hay un hombre allí que era el pastor de aquel tiempo, y este hombre desarrollaba una función en cuanto a predicar el evangelio y levantar esa iglesia allí, pero dice que cuando él tenía 86 años, lo descubrieron y fue arrastrado por las calles hasta llevarlo al procónsul romano para ya decidiera sobre él, y le hicieron una oferta. Le dijeron a este hombre, si usted, teniendo 86 años, le dijeron, si usted adora al César, usted puede continuar viviendo. De lo contrario, morirá. Entonces este hombre, llamado Policarpio, el pastor de aquel tiempo, en aquel lugar, dice que tomó la decisión y dijo, 86 años he servido a mi Señor, y no por lograr unos años más de vida, yo voy a aceptar adorar al César. Así es que se negó a adorar al César, entonces lo tomaron, lo llevaron, y lo pusieron en una hoguera y lo quemaron vivo. Dice que mientras él estaba siendo quemado, él cantaba y adoraba a Dios porque era su fe hasta allí. Cuando uno oye todas estas cosas de persecuciones y de matanzas por ser cristianos, por no querer adorar ídolos o emperadores, como en este caso, porque ahí tenían templos también al dios Zeus y tenían diferentes templos, pero la gente se negaba a adorar a esos dioses porque habían creído en el Dios Todopoderoso y habían recibido a Jesús en sus corazones. Así es que ellos habían decidido continuar hasta el final. Entonces la persecución era difícil. La persecución era durante todo el tiempo. Miles de cristianos murieron allí perseverando en su fe. Y la palabra que los sostuvo fue esa de séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Así es que yo creo que el Señor está hablando aquí más que confiar en Él, porque nuestra confianza en Él es primordial, y una cosa es que nosotros creamos y confiemos en Dios, pero otra cosa es que nosotros decidamos serle fieles a Dios en medio de las situaciones difíciles. O sea, la fidelidad tiene que ver más con la confianza que Dios puede tener en nosotros. ¿Cuánto puede confiar Dios
en cuanto a la vida que llevamos, dependiendo de Él, en nuestra fe y en nuestra esperanza, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. Y ahí entonces yo me encontré con el gran amor del Señor, que está dispuesto a sostenernos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, si nosotros nos determinamos a ser fieles hasta la muerte. Él va a ayudarnos a ser fieles hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en medio de las situaciones difíciles, en medio de la adversidad, y aún que en un momento no se pueda solucionar, como mirábamos en esta iglesia, que ya estaban condenados a muerte y los mataban, pero más ellos perseveraban en su fe, y así como este pastor, que hasta el final de sus días permaneció en su fe, aunque lo quemaron vivo, fue fiel hasta la muerte. Yo creo que Dios quiere que nosotros pensemos un poquito más allá de lo que estamos viviendo en cuanto a la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Mire qué interesante. La historia cuenta que la iglesia en esta ciudad de alguna manera fue pasando por esa situación, fue saliendo de esa situación de persecución, pero dice que la iglesia empezó a acomodarse, la iglesia empezó a bajar en su fe y en su entrega y en su asistencia. Se empezó como a debilitar esa iglesia porque la persecución terminó. Muchas veces yo me he puesto a pensar en cuántos casos ha sucedido lo siguiente. En medio de la necesidad, nos volvemos a Dios, queremos oír de Dios. Yo he oído a muchas personas decir, lo que venga de Dios ahorita, que entre a la casa. O sea, están en una necesidad tan tremenda, en una situación tan difícil, que están deseando lo de Dios por todos lados, que venga lo de Dios. Necesitamos a Dios en medio de las situaciones difíciles. He oído a muchas personas hacer ese tipo de declaraciones y de peticiones. ¿Y qué hago? Por favor, ayúdeme o ayúdenos. Necesitamos a Dios, necesitamos un milagro, necesitamos una obra sobrenatural. Gente de veras con todo su corazón pidiendo que Dios haga algo. Pero ¿qué pasa cuando estas situaciones terminan? ¿Qué pasa cuando la presión, cuando la adversidad de una u otra manera pasa, como que aquello se afloja, la tensión pasó? Entonces muchas personas dejan de necesitar a Dios y es en lo que Dios quiere fortalecernos esta mañana. Creo que nosotros necesitamos estar fuertes para enfrentar un desafío. Pero no hay fortaleza más grande que necesitemos que aquella que nos debe sostener en los momentos en los que la situación pasó. Cuando nosotros necesitamos seguir en esa misma entrega, en esa misma necesidad de Dios en nuestros corazones, independientemente de las situaciones que estamos viviendo. No sé si usted escuchó a través de las redes, estaba yo leyendo una jovencita millonaria, no voy a hacer mucha referencia de quién era, pero una jovencita millonaria dijo una declaración por la muerte de su padre. Dijo, somos millonarios, vi a mi padre morir en la cama porque no tenía aire para poder respirar. O sea, la falta de oxígeno, qué sé yo, en ese momento. Ella se dio cuenta que a pesar de los millones que tenían, nada pudieron hacer con su padre a razón de este virus que está atacando mundialmente en este tiempo. Y entonces ella dijo, mi papá se fue y el dinero quedó en casa. Hay un momento en que la humanidad tenemos que entender que Dios va más allá de todo lo que nosotros podamos hacer. De alguna manera la humanidad va a estar limitada en todo lo que pueda hacer en un momento determinado. Y Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso es que esta iglesia tiene una lección muy bonita, muy importante que yo quiero dejar sembrada en su corazón. Número uno, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Dios va a conocer nuestras obras en medio de las situaciones difíciles y en medio de las situaciones, ¿qué le diré yo? De celebración, de gozo. Dios va a conocer todas nuestras obras en un momento determinado porque Él está siempre pendiente de todos nosotros. Y entonces también dice, conozco tus obras, conozco también tu pobreza, dice el pasaje. Pero trae una palabra y le dice, pero tú eres rico.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar en estos tiempos? Que a pesar de las situaciones, a pesar de la adversidad, tenemos al Dios Todopoderoso capaz de hacer cualquier cosa sobrenatural en nuestra vida. Nosotros podremos tener escasez, pero somos ricos. Podemos haber perdido el trabajo, pero seguimos teniendo porque nuestro proveedor es Dios. Lo que Dios quiere es que Él siga siendo Dios independientemente de las situaciones que estemos viviendo, porque Dios va a ser nuestro Padre todos los días de nuestra vida. Así es que Él conoce lo que estamos viviendo, Él conoce tu situación, conoce la mía, conoce la de las familias, conoce la de toda la humanidad que está viviendo, y Él todo lo que está haciendo es esperando que nosotros vengamos a Él y entendamos ese amor tan grande que Él está dispuesto a librarnos hasta el final. Ahora nos preguntaremos, bueno, y algunos experimentan la muerte, sí. Ahora, la muerte no es lo más importante es qué pasará después de la muerte. Por eso es que Él le hace una observación a esta iglesia y le dice, los libraré de la muerte segunda. O sea, todos tenemos una vida eterna de alguna manera. Todos somos eternos. El punto es, ¿dónde vamos a vivir la eternidad? Si la vamos a vivir con Dios en los cielos o la vamos a vivir en el infierno. Esa es una verdad de la que no podemos apartarnos. Y Dios está diciendo en medio de toda situación que Él está abierto, Él conoce todo lo que está sucediendo y que Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que usted y yo tengamos la salida, no necesariamente en esta tierra, pero sí a la eternidad juntamente con Él. Mire qué bendición nosotros poder pensar que independientemente de lo que pase, Dios sigue teniendo el control. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo, en este proceso, en esta enseñanza que estamos viviendo? Que nosotros aprendamos a tener la vida que debemos tener cuando sabemos que el reino de los cielos está en esta tierra y que nuestro Padre es Dios. Fíjese usted interesante, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. O sea, aquí lo importante es que nosotros aprendamos que nuestra provisión no depende de la humanidad, depende de Dios, y que de una u otra manera estamos capacitados para dar. Nadie tiene tampoco que no pueda dar algo, pero todo depende de la manera en que nosotros pensemos, mas poseyéndolo todo, porque como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dios quiere alentar nuestro corazón esta mañana y quiere alentar tu corazón de una manera especial. Él conoce tu necesidad. Él conoce inclusive la escasez que estás viviendo, la pobreza por la que estás pasando. Pero Dios te dice esta mañana, necesitamos aprender a cambiar nuestra manera de pensar por lo que hemos aprendido de su palabra. Dos cosas he encontrado yo importantes en el Evangelio. Número uno, su palabra, y número dos, la oración. La manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios y la manera en que Él se acerca a nosotros a través de su palabra. Así es que esta mañana necesitamos tomar ánimo para seguir siempre adelante, no dejar de pensar que lo mejor de nuestra vida está en los próximos días. Y aún después de la muerte tendremos una vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos creen que eso es una verdad? Tómele su mano al que está ahí a la par de usted, sentadito, si es que tiene a alguien, dígale, el Señor está con nosotros. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Estamos seguros para la gloria de su nombre. Así es que esta iglesia en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pareciera que Dios está anticipando padecimiento, pero recuérdese que en esta tierra el Señor dijo que tendríamos aflicción. ¿Verdad? Tendremos aflicción en esta tierra, pero Él venció esta tierra, Él venció al mundo, Él venció el sistema. Así es que nosotros podremos confiar. Dice, no temas en nada lo que va a padecer. Algo que me ha parecido interesante es ver cómo nosotros sufrimos por acontecimientos que todavía no se han dado.
por acontecimientos que no han pasado. Y se lo digo de mi propia experiencia. Yo a veces en estos días despierto por la madrugada y no quiero ni levantarme ni salir de la casa. Hoy no voy a salir de la casa. Se oyen tantas cosas, hay tantas noticias, tanta información en las redes. Bueno, prácticamente usted ya no puede tocar nada, ni ver a nadie, ni pareciera que debe vivir como un ermitaño, aislado allá en una montaña donde nadie llegue, pero eso es imposible. Salimos con mi esposa a la tienda, fuimos a comprar, regresamos, que guantes, que gel, que toallitas desinfectantes y llevamos todas las cosas, en fin, las pusimos en, en el refrigerador y lo que tenía que ser guardado en la despensa y bueno, ya estamos listos y preparados. Y bueno, cuando 2 días después creo que fue, oímos que todo lo que se lleva a la casa debe ser lavado, desinfectado, y ahora ya metimos todo lo que nos... ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces hay cosas que a uno se le van a pasar. Es que es imposible cubrir el 100%. Entonces yo me paré y dije, en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice que todo lo que mis manos toquen será bendito. Así es que yo bendigo todo lo que compramos en el nombre de Jesús, que ni plaga tocará mi morada. Así es que, mi amor, no lo lavamos, pero ya lo bendijimos y va a quedar bendito. Tenemos que pensar en que eso tiene que ser así. No podemos sufrir por aquello que en un momento desconocemos o que creemos que va o no a pasar. Hay gente que está sufriendo por lo que viene. Y aquí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, de alguna manera va a haber un padecimiento. De alguna manera van a haber circunstancias difíciles. Lo importante es estar preparados por su palabra para enfrentar esos momentos difíciles. Para creer que lo tenemos todo. Como no teniendo nada, dice su palabra, pero teniéndolo todo. Así es que esta mañana tienes que recibir esa palabra, y no porque sea una orden, sino porque es un consejo que viene del cielo. Dios sabe que estamos padeciendo por situaciones que no han sucedido todavía, y las noticias no las anticipan. Pero nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra aún en medio de situaciones difíciles. Mire usted qué interesante. Pueden decir, las peores semanas están por delante. ¿Cuántos lo creen? Y yo digo ahí en su casa, usted está diciendo, no sé, pero a lo mejor sí, que a lo mejor las 2 semanas. ¿Y por qué no podemos decir que las 2 mejores semanas vienen? Que el virus va a ceder en el nombre de Jesús. Que por su llaga somos sanos y que los días que vienen van a ser mejores. Y nos vamos contra la corriente. Porque la corriente dice que viene lo peor. ¿Y qué tal si todos los hijos de Dios empezamos a declarar que lo mejor viene por delante? ¿Cuántos creemos que el poder de la vida y de la muerte lo tenemos en la boca? Mire qué interesante. Entonces nosotros nos dicen que las peores semanas vienen y las peores semanas vienen. Y ahí va la comunicación. ¿Y qué te cuento? Que la peor semana viene, que lo peor está por acontecer, que lo peor está por suceder, que no hemos visto nada de lo que va a pasar, que apenas es. Y entonces la gente empieza a temblar, pero nosotros mismos estamos generando esos temores creyendo. Y no estoy diciendo que no sea real, pero nosotros debemos anticiparnos por la palabra que creemos, por lo que hemos aprendido en su palabra. Y la fe tiene que ver con lo que se espera, pero que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Anímate esta mañana. Dile, Señor, puedes confiar en mí. Voy a permanecer fiel hasta la muerte, creyendo que tus promesas son en el sí y en el amén. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Así es que la palabra dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque de alguna manera va a haber un padecimiento. Si no, como le digo esta mañana, llegamos a casa y de pronto dejamos de hacer algo y el temor viene. O de pronto uno despierta a las 3 de la madrugada y empieza a recordar todo lo que ha escuchado. ¿Qué hago yo? Me levanto de mi cama. Me acerco al trono de su gracia confiadamente, dice su palabra. Ahí alcanzo misericordia y alcanzo la gracia que voy a necesitar en el momento más difícil. Entonces, cuando me levanto de ahí, me levanto equipado. Es todo lo que tenemos que hacer. Pero Dios dice, no solo en momentos de presión. Tienes que establecer una vida a ese nivel, porque de una u otra manera situaciones difíciles vienen en el camino. Nadie nos puede garantizar
que va a ser un lecho de rosas de aquí en adelante. Van a haber situaciones difíciles. Y Dios en su gran amor nos está preparando, nos está capacitando para que nosotros podamos entender que si en un momento se experimentara la muerte, Él tiene solucionada la muerte. Él ya tiene listo el pase. Se llama Jesús de Nazaret. Todo lo que tenemos que hacer es recibir a Jesús en nuestros corazones, reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida, pasar a ser hijos de Dios y tenemos asegurado el futuro aún en medio de los padecimientos. A mí nunca me ha gustado garantizarle a la gente que viene a Cristo que la vida se le solucionó. No, a lo mejor se le va a poner peor. Algunos dirán, ¿cómo está eso? No, pues así está. El punto es que teniendo a Dios las cosas son diferentes porque tenemos armas, tenemos la capacitación de Él para poder cruzar cualquier adversidad en la vida. Esa es la diferencia. Dios quiere que nosotros aprendamos que en su evangelio se hace fuerza, en su evangelio hay que luchar para tener victorias, hay que pelear batallas. Así es que no temamos nada de lo que vamos a padecer o de lo que esté venir por venir, porque usted y yo tenemos la capacidad por la palabra de hacer que las cosas obren para bien. Para bien. Porque Dios dispone todas las cosas para que obren para bien. Un historiador de la iglesia calculó que en ese periodo en el que la iglesia de Esmirna estaba viviendo, iba a marcar un periodo de persecuciones imperiales, o sea, imperios romanos que los perseguirían por 10 temporadas. Es lo que la iglesia estaba viviendo en aquel tiempo, como se lo había dicho el Señor. Pero la palabra fue que las persecuciones no iban a desaparecer. Es decir, les garantizo que esas 10 no van a pasar. No, lo que Él les dijo, séanme fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Lo siguiente es definitivo. Lo vuelvo a remarcar. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser fiel. Creyente es el que cree, el que confía en Dios. Pero fiel es en el que se puede confiar, en el que es confiable. Me explico esta mañana. Nosotros necesitamos aprender a confiar, a creer, a saber que de Dios viene todo, pero también necesitamos entender esta mañana que Dios necesita hombres y mujeres fieles que no cedan ante la adversidad. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando se pronostique lo peor, el fiel diga, lo mejor está por venir. ¿Me explico esta mañana? Usted y yo tenemos el poder, tenemos la autoridad para hacer que las cosas cambien. Jesús detuvo la tormenta. ¿Se acuerda? Cuando Jesús estaba durmiendo y sus discípulos llegaron atemorizados porque le dicen, tú durmiendo y nosotros estamos a punto de morir, parafraseando la Biblia. No te preocupa, no te da pena que nosotros sufriendo y tú aquí dormidote, ¿verdad? Jesús, ¿y qué pasó, muchachos? Oiga, por favor, escuche esta mañana. Jesús se para y le da una orden a los vientos y a la tormenta. ¿Qué la iglesia en este tiempo no podrá parar el virus en el nombre de Jesús? Y declarar que ese virus muere en el nombre de Jesús, que se debilita, que se termina. Tenemos que levantarnos como una iglesia poderosa que hemos aprendido su palabra y que creemos en lo sobrenatural. Creo que fue el día miércoles, no estoy tan seguro si fue el miércoles o el domingo pasado que yo decía con respecto a Esther, que Esther ayunó, entró, intercedió por el pueblo, pero la orden de que fueran atacados o matados, no, o muertos, no fue quitada la orden de que los destruyeran, no fue quitada esa orden. Pero nació otra orden, se pueden defender.
Y entonces dice que el pueblo del Señor se defendió de aquellos ataques y el Señor le dio la victoria. Ah, bueno, entonces el ataque hacia ellos no lo eliminó, pero les dio la oportunidad de defenderse. ¿Qué es lo que usted cree que Dios está haciendo con nosotros esta mañana? ¿Por qué nosotros vamos a estar bajo ese ataque y no podernos defender cuando tenemos las armas poderosas que Dios nos dio? Esa fe que se finca en su palabra y en sus promesas. Dios sigue siendo bueno. Y no estoy diciendo que seamos imprudentes, no. Hagamos lo que tenemos que hacer. Aislémonos, está bien, estemos en casita. Hagamos las partes que tenemos que hacer médicas y que nos están aconsejando. Pero no dejemos de declarar lo que nosotros hemos creído. Lo mejor de nuestra vida está por delante. Diga, mi casa y yo serviremos al Señor. Ni plaga tocará mi morada. Bueno, usted tiene que repetir. Esta mañana vamos a hacer una oración final con algunos pasajes de la Biblia que va a ver usted que nos van a fortalecer y a definir para ser fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Alguien se preguntará, ¿por qué Dios permitió tantos atropellos y martirios a sus hijos? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite todo este tipo de situaciones? La respuesta, oiga lo siguiente, porque muchos le estarán preguntando a Dios, ¿verdad? Muchos le estarán diciendo, Señor, ¿por qué permites eso? Como en muchas ocasiones cuando pasan situaciones difíciles. ¿Por qué estás permitiendo eso? Pero la respuesta no está en Dios. La respuesta está en nosotros. Porque en cuanto cesaron las persecuciones de esta iglesia, Esmirna, la iglesia comenzó a declinar espiritualmente. ¿Por qué? La respuesta está en nosotros. En la medida que nosotros nos sometamos y nos acerquemos a Dios y dependamos de Él, vivamos para Él, le sirvamos todos los días de nuestra vida, entonces no habrá necesidad que Dios permita que en un momento nos den el empujoncito para que estemos siempre con Él. La respuesta no está en Dios. La respuesta está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo la humanidad para que estas cosas pasen? Hay muchas historias que se están diciendo del origen de este virus. No voy a hacer mención de ninguna. Pero aquí lo más importante es cuál es la actitud que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, vamos a tomar ante la adversidad, ante las situaciones difíciles. Luego va terminando ahí el pasaje y dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos alerta en medio de los sufrimientos y las persecuciones como la iglesia de Esmirna. Aprender a enfrentar situaciones difíciles es parte de la madurez. Aprender a salir adelante en circunstancias difíciles es madurar. Aprender a hacer decisiones en momentos difíciles es cuestión de madurez. Así es que esta mañana te dejo esta palabra final. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dios nos está motivando, preparando, capacitando y fortaleciendo para vencer en el nombre poderoso de Jesús. No dejes tus principios, no dejes esa palabra poderosa para que la palabra de este mundo te aflija y te atormente. Tenemos la palabra del Señor. Y fíjese usted, Pablo dice, despidiéndose de la iglesia de Éfeso, y eso está en Hechos capítulo 20, versículo 19, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. O sea, en un momento Pablo tal vez no quería ir porque dice que va obligado. ¿Pero obligado por quién? Por el Espíritu Santo.
sin saber lo que allí me espera. Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura, oiga, ¿quién es? El Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Qué es lo que Pablo está demostrando aquí? Fidelidad. La fidelidad no tiene que ver únicamente con lo que queremos o no queremos hacer, sino con lo que debemos hacer, con lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. En este tiempo hemos estado ayudando en la manera que Dios nos ha permitido. Hemos tenido que ir a comprar a la tienda despensas, hay riesgos. Entregamos las despensas, hay riesgos. Tenemos que ayudar a gente, hay riesgos. Ayudar a alguien, hacer algo por alguien, hay riesgos. De alguna manera corremos riesgos en medio de las situaciones difíciles, pero no se trata de lo que usted y yo queremos hacer, sino de lo que Dios quiere que hagamos para que Él muestre su poder. Pablo dijo que no quería, que iba obligado, y que lo que le anticipó el Espíritu Santo, lo que le aseguraba, eran sufrimientos y prisiones. ¿Cuántos de nosotros en un momento estamos dispuestos a padecer porque la obra del Señor sea una realidad, sea una verdad? Seamos fieles hasta la muerte y Dios nos va a dar la corona de la vida. Necesitamos ser creyentes, sí, estoy de acuerdo. Necesitamos confiar, necesitamos saber que Dios está con nosotros. Necesitamos saber que Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Necesitamos saber que Él es nuestro pastor, que Él nos va a proveer siempre. Necesitamos saber todo eso. Necesitamos saber todas las promesas del Señor. Pero también necesitamos serles fieles a Dios. El fiel es incondicional. El fiel está dispuesto a someter su vida para servir al Señor, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Así es que la fidelidad a Dios, estamos hablando de otro nivel de vida. Una vida que ya no está condicionada, una vida de la que Dios puede disponer, una vida con la que Dios puede trabajar, una vida con la que Dios puede llevar y dar a conocer al mundo su amor, porque no todo va a ser color de rosa. Hay sufrimientos, hay padecimientos. ¿Usted cree que en un momento yo no tengo temor de venir y hacer este servicio en vivo? Claro, tengo. Como le digo, a veces quisiera encerrarme, no salir, no hablar con nadie para preservar mi vida. Pero la fidelidad a Dios me demanda que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer independientemente de los riesgos que tenga que correr. Así es que lo animo para que sigamos adelante, para que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer y no nos dejemos vencer por esa palabrería que viene de afuera, sino venzamos con la palabra del Señor para la gloria de su nombre. Dios está con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Pero también nosotros estemos siempre con Él y nunca dejemos de estar con Él, porque Él necesita de todos nosotros para poder seguir adelante y hacer su obra, que es alcanzar las almas, que todos vengan al arrepentimiento. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de qué religión sigo. Ninguna religión nos va a llevar al cielo, ninguna. El único que nos lleva al cielo es Jesús de Nazaret. Es el único que murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y es el que intercede por nosotros. Usted y yo no tenemos que buscar otros intercesores porque solo nos dejaron uno, nuestro Señor Jesucristo. Él está a la diestra del Padre. Él está intercediendo por usted y por mí ahora mismo. Así es que recibir a Jesús es el pase y es el paso que debemos dar para no sufrir la muerte segunda. Porque usted sabe que después de la muerte en esta tierra hay otra vida. Esta mañana quiero compartir con usted la bendición de participar de la mesa del Señor. La mesa del Señor representa el recordar el sacrificio de Él por la salvación de nosotros. Tratamos de publicar
la celebración de la Santa Cena para que usted se preparara con un pedacito de pan y un poquito de jugo. No sé si usted lo tiene ahí listo y si no, puede prepararlo. Un pedacito de pan o un vaso de agua o de jugo, de lo que tenga ahí, para participar de la mesa del Señor. Lo que quiero decirle es que acercarse a la mesa del Señor es maravilloso. El único impedimento que pudiéramos tener para no participar de la mesa del Señor es no haber recibido a Jesús en nuestros corazones. Pero déjeme decirle que recibir a Jesús es el paso más extraordinario que todos debemos dar. Recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Arrepentirnos de todos nuestros pecados y volvernos a Dios. Así es que esta mañana, para poder celebrar Santa Cena, yo voy a hacer una oración que quiero que usted me acompañe, si es que está en su corazón hacerlo. Y es que juntos hagamos la oración de entregarnos al Señor esta mañana. Es una oración sencilla, pero es el nuevo comienzo para poder tener una vida diferente. Si usted ya hizo esta oración, bueno, apóyenos por favor con los que no la han hecho. Siempre digo, haga la oración con el que está a la par. Si usted ya la hizo y el que está a la par no, pues por favor, hágala para que el que esté a la par se anime y no la haga solito. Así es que haga conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad de reconocer a Jesús como tu Hijo unigénito. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Sé que al hacer esta oración, tu Espíritu Santo vendrá a morar en mí y entonces yo podré comenzar una nueva vida conforme a tu palabra. Señor, oro por todas estas personas que hicieron esta oración y que sé que su vida nunca jamás volverá a ser la misma. Sé que hoy que te tienen en su corazón como Señor y Salvador de su vida, comenzarán a vivir conforme a tu palabra. Así es que muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, y es la celebración de la mesa del Señor. Y entonces, en 1 Corintios capítulo 11, dice Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Lo que Pablo estaba haciendo era que todos recordaran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esta mañana yo quisiera recordarte lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesús tuvo que llegar allí? ¿Por qué Él tuvo que pagar el precio de nuestros pecados? En la cruz el Señor nos redimió de todos nuestros pecados. En la cruz el Señor clavó las maldiciones. Por eso es que usted y yo, después de recibir a Jesús, podemos decir que somos libres de maldiciones ancestrales, libres de maldiciones de prácticas de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. El Señor rompió con todas esas maldiciones al ir a la cruz y nos hizo benditos. Por eso hoy podemos decir que somos benditos y no podemos ser maldecidos, porque Jesús en la cruz del Calvario nos dio esa gran bendición. También en la cruz del Calvario dice su palabra que por sus llagas nosotros somos sanos. Así es que por esa muerte en la cruz es que nosotros podemos hacer la declaración hoy ante cualquier situación de enfermedad que por la llaga de Cristo somos sanos, aferrarnos a esa verdad y creerla en nuestro corazón para que se evidencie en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús somos sanos. Esa es otra bendición. Dice que el Señor se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, todo eso es lo que debemos recordar cada vez que participamos de la mesa del Señor.
cuando usted está comiendo ese pan del que vamos a participar ahora, así como ese pan se deshace entre sus dientes, así fue deshecho el cuerpo del Señor para que nosotros pudiéramos hoy participar de esa mesa que nos da la oportunidad de tener una vida diferente. Así es que en el nombre de Jesús yo bendigo los elementos que se van a usar esta mañana en su casa, donde los vamos a hacer. En el nombre de Jesús sean bendecidos esos elementos y podamos participar de la mesa del Señor. Ahora, en ese entendimiento, a razón de que Él dijo, este es mi cuerpo, el cual por vosotros entrego, es el símbolo de comer el pan y recordar que el Señor tuvo que entregar todo para podernos dar todo. Participemos del pan. Continúa diciendo la Escritura, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y dice lo siguiente, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes, dice, muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. El punto aquí es que nosotros tenemos que tener la reverencia y la fe para hacer lo que estamos haciendo, porque estamos proclamando la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección. Y hoy que vamos a beber de la copa, ese pacto en la sangre, el cual sella nuestro nuevo comienzo. Participemos de la copa. Amén. Qué bendición es pensar que a través de algo tan sencillo, tan simple, pero tan significativo por su valor, nos da la oportunidad de recordar que en Cristo Jesús somos bendecidos en todo. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades, dice Isaías 53:4. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue por nuestras rebeliones, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanos. Eso está en Isaías 53, de 4 y 5. Cuando nosotros estamos conscientes de su palabra, nosotros podemos ser declaraciones que nos lleven a una vida mejor. Y yo quiero regalarle este salmo a través de una oración y así vamos a terminar esta mañana. Es el Salmo 91. Mire qué maravilla. Lo vamos a orar para terminar esta mañana esta transmisión. Y dice de la siguiente manera. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás terror de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles
te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos. Te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él es el que se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Padre, muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender que la oración y tu palabra nos pueden proporcionar una vida diferente. Te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de los que recibieron este mensaje y participaron de la mesa del Señor tengan una fortaleza sobrenatural, el derramamiento de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que por las noches puedan decir confiadamente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así es que, Dios, en el nombre de Jesús, creo de todo mi corazón que cada persona en este momento está recibiendo esa paz, esa seguridad, esa confianza, pero también la determinación de serte fiel hasta la muerte y así, Señor, tener la corona de la vida. Gracias, porque creo de todo mi corazón que el Salmo 23 es para todos, Señor, esta mañana. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Esperamos por compartir este mensaje. Si tiene algún amigo y cree que este mensaje va a ser de bendición, envíeselo. Yo sé que Dios hará una obra sobrenatural. Para todos los que diezman y ofrendan en esta iglesia, pueden llegar a nuestra página y ahí encontrar la palabra para donar y llenar los datos que se requieren, y usted puede hacer sus diezmos y sus ofrendas. Gracias por bendecirnos, porque sé que son los medios que Dios usa para seguir trayendo bendición a sus hijos y teniendo este lugar para poder hacerlo. Así es que en el nombre de Jesús también los bendigo y declaro la promesa del Señor en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Dice: probadme en esto, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí, probadme en esto. Si no, abriré las compuertas de los cielos, los bendeciré hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador y haré que sus campos sean fructíferos. Declaro esa promesa para todos aquellos que donan, que aportan, que nos ayudan a seguir adelante. Hasta la próxima semana. Que tengan un buen domingo, que el Señor los continúe bendiciendo y gracias por regalarnos este tiempo que indudablemente Dios usó de una manera especial. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.